daño celular es mayor a un 25%. Cuando vemos, bueno, aquí no se ve mucho la foto, pero van a ver que todas las células no son exactamente hexagonales, sino que tienen diferentes tamaños y formas. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Si es mayor al 25%, no es buena la colonia. Y el polimorfismo es cuando el área examinada presenta menos del 70% de células hexagonales. ¿Sí? Entonces, eso también. Nosotros, la doctora, cuando vemos en el microscopio celular, elegimos una zona buena, tratamos de ver que todas las células sean parejas y que conserven la hexagonalidad. Es muy importante. Y en esa zona de buena visibilidad donde se realiza el conteo. Es decir, cuando empiezan a practicar con el microscopio circular, lo que hay que tratar de buscar es en la parte central, sobre todo que es donde mejor se puede ver, no es algo fácil, cuesta bastante tiempo. Y en el lugar donde se logra ver bien, ahí es donde se hace el conteo. Exactamente. Ese conteo, nosotros tenemos que tener una buena transparencia corneal, tenemos que tener entre 400 y 700 células por milímetro cuadrado, ¿sí? Para digamos, garantizar una transparencia. Los neonatos tienen mayores 5.500 células por metro cuadrado. No se usan porque es muy curva la córnea y muy blandita, pero tienen muchas más células que nosotros. Los adultos, 2.500 a 3.000 por milímetro cuadrado, y la transparencia, esto que les decía, de 400 a 700. Después de un trasplante de córnea, la pérdida de células endoteliales es de un 33% a los 3 meses y de un 50% al año. Por eso es tan importante la microscopía especular y saber que tiene un buen recuento endotelial cuando la vamos a trasplantar. Porque si a los 3 meses van a perder esto y al año esto, es importante eso. Y bueno, otra de las cosas es que una persona normal, o sea, una persona que no tiene ninguna enfermedad corneal y que no ha sido nunca operado, pierde un 0,6% de células al año. Entonces, eso también, bueno, aquí un poco es para mostrar las alteraciones córnea con el endotelio normal, después la córnea mutata, como se ve, es una alteración, una distrofia, y después la córnea mutata se ve como muchos espacios vacíos. Exacto. Básicamente eso, como muchas zonas negras. Bueno, y aquí lo mismo que el pleomorfismo, la variación entre el tamaño y la forma de las células. Y muchas veces, como no se regeneran las células, cuando quedan estos espacios, las células van migrando. Una de las características de las células van migrando, al migrar cambian de tamaño, y entonces ahí se empiezan a ver las rosetas que son de diferentes tamaños. Esto es muy citológico, pero sí. ¿Y cuáles son los criterios de liberación del tejido? Serología negativa para todos los exámenes de rutina. En la bacteriología negativa o positiva con las bibliogramas de gérmenes que no sean multiresistentes. Ahí la doctora nos decía, estábamos hablando del estadio, que nosotros hemos tenido una sola córnea que ha sido con gérmenes multiresistentes y que no se ha liberado, no se ha podido liberar. ¿Sí? Pero es muy importante, por eso la serología, que ustedes presten atención cuando van a la ablación, que la serología de terapia intensiva venga, que esté, que la pidan. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan sin la hepatitis, sin citomegalo, y entonces es importante que nosotros no liberamos si no tenemos toda la serología en condiciones. No se puede. O sea, es un riesgo para el posible trasplantado. Entonces, los criterios de exclusión de tejido, serología positiva, que tenga algo positivo. Muchas veces nos mandan de Rioja, tenemos por ahí problemas con la Rioja, por ejemplo, mandan la hepatitis, la IgG, pero no la IgM, o la toxoplasmosis, o el antígeno de superficie y no el antígeno del anticore. O sea, tiene que traer toda la serología completa, si no, no se puede liberar ese tejido. ¿Sí? La bacteriología con gérmenes multiresistentes, eso tampoco se libera, tejidos en mal estado debido a la falla de la técnica de la